Desde el punto de vista de la responsabilidad social, eh, la Comisión Administradora del Uruguay viene trabajando fuertemente. En ese sentido tenemos unas, eh, un programa de pasantías en el cual eh, hemos concretado al, algunos convenios y en otros casos estamos en vía de concretarlo. Tenemos con la UNER de Gualeguaychú, tenemos con la UTN de Concepción del Uruguay, tenemos con UTU y con UTEC de acá este, del Uruguay. Y bueno, en ese sentido hemos este, dado la posibilidad de que estudiantes puedan este, continuar sus estudios pero a su vez puedan hacer sus primeras experiencias laborales en función de las necesidades que tiene el organismo en las distintas áreas. Y bueno, eh, yo creo que es este, algo muy importante porque nos acerca mucho a la a la comunidad educativa a este tipo de programas. Eh, ¿Estas pasantías eh, son temporales o la idea es que se continúen eh, en el tiempo? Me refiero a la implementación de la... Sí, medidas. sí, cada una son entre cuatro y seis meses pero en realidad, como te decía, en la medida que... Que el este, el organismo necesite eh, personal específico en algún área o para alguna tarea va a seguir este acudiendo a los a los distintos centros de, de estudio y en bueno en ese sentido a ver por decirte algunos ejemplos este, se está trabajando eh, en un estudio en el puente artigas para la posibilidad de, de generar de, de, en el puente eh, un espacio donde pueda circular las bicicletas que en realidad en el puente artigas hay mucho tránsito de, de bicicletas y y de peatones, se está trabajando, en, se, en, se trabajó en el, en el vivero acá del, del puente de San Martín con estudiantes de la, de la UTU. Eh, en el comité científico hay estudiantes de, de UTEC y de la UNER de Gualeguaychú. así que bueno, es muy variado y bueno, y lo importante es que nosotros podamos seguir difundiendo para que tanto los estudiantes como los centros educativos se conozcan de esto y que este, se puedan interesar y cuando nosotros tengamos demanda, inmediatamente podamos resolver los temas.